Lejos. El recital ahí. De ozono es el que se ve en el recital. Ah, son dos buenos. 7:33. Ah, tú lo estás grabando. 7:33, segundo clap. ¿Segundito? Querido, un segundito, por favor. Un minutito. Ah, un segundito. Ahí, ya. Ahora sí. Querido Sorno, donde vivo yo, aquí he vivido por gracia de Dios y siento en mi alma mucho placer porque tú tienes todo lo que hay que ver. Donde sale el sol, en gaviotas estoy. Donde se esconde, bahía mansa responde, porque ese mar bueno que me acoge en su seno me llena de espuma, me llena de sueños. Fuerte Reina Luisa, mis recuerdos fundidos, riéndome en el Ragüe, en el Dama, en Ramírez, en Lynch y en Colón. Y con gotas de sudor que mil tardes me han dado el valor de no olvidar a Radio Sago, el Quijote, Copacabana, los Coligüitos, tomando manquehuito en Club de Pesquicasa, donde los sueños se bailan y las penas se comen con ají cacho de cabra y se suavizan con vino añejo. A propósito de añejo, ¿cómo olvidar el bancario con rebotes de pelota que silban en el viento al compás del calendario? Ozono es un deleite y tanto que contar que llegaría viejo y no terminaría de contarte lo que me contó mi abuelo, mi tío y también mi crío. Hoy te escribo Ozono en el Bicentenario, donde todos los sentimientos afloran y son buenos cuando los practicamos entre varios. Viva Ozono y viva mi barrio y viva Puerto Octay y que Dios lo bendiga por muchos años. Nosotros a Pato lo dejábamos ahí, al hijo mayor que tengo, lo dejábamos ahí en la tierra. No es que eso, ahí eran puras melgas largas y nosotros teníamos que trabajar con gualato, pala, cuchillo, sadón, gualato, era de todo. No, ahí se sufrió harto. Nosotros vivimos en un gallinero también, en Argentina. Porque no teníamos dónde dormir, en el campo el patrón tenía todas las casas ocupadas. Y puta, yo llegué a pedir pega, pero no tenía casa. Entonces nosotros echamos las gallinas para afuera, envolvimos el gallinero con nylon y ya lo instalamos a vivir. Y ahora puta, se los cambió la vida de repente, pero es el esfuerzo del trabajo. Nada más, aquí no hay riqueza. Aquí hay puro trabajo. Y a quien le pregunte, aquí en la zona, aquí no hay fortuna, no hay nada. Es puro trabajo. Si el trabajo no es ofensa. Antes era más esto, más sacrificado. Punto uno, porque no habían camino. Mi papá se murió viejito y él solamente trabajaba en la centolla, lo que era trabajo de mar. Y había que irse a Calbuco en bote a remo. Después con los años ellos lograron tener una lanchita motor y ahí se les fue haciendo más fácil las cosas. Aquí no se conocían los artículos chilenos, nada. Ni lo más mínimo. Acá no llegaba nadie, la entrada estaba por la Argentina. La entrada y la salida. Así que había que ir a trabajar a la Argentina y de allá traer los víveres para el invierno. Y para sostenerse de la harina, el azúcar, la hierba, esas cosas. Lo demás, había carne y leche. Eso es lo que más había. Para los chicos, ¿no? Pero era, en esos años era duro, muy duro. Era todo en bote, si se demoraba
Ahora en cuánto, en 20, 25 minutos baja al buco. Y antes en bote, con bote a remo, pues así le tocaba viento. Era un día, se iban en la mañana, lo vientan en la noche. Entonces, de todas maneras ha sido un avance todo esto de los caminos y todo. ¿Y el indio, el más trabajador, el más fuerte para trabajar la tierra? Claro que algunos no piensan mucho sobre la tierra, pero igual. La ciudad para mí es un martirio, vivir allá en la ciudad. Más encima en la noche no puedo dormir por el ruido, y los ojos se me lagrimean por el humo. Entonces, yo estoy perdida acá. Es que vivir acá es como vivir en el paraíso. Uno no tiene miedo a los delincuentes, no existe la gente mala. Entonces es como una libertad que se vive. Esa libertad tiene un precio de trabajar esforzado y vivir un poco aislado, pero no se compara con vivir en la ciudad. Porque uno es una persona libre, que no le teme a nada. Bueno, en la ciudad, si no tiene un buen sueldo, no tiene para comer. Porque si yo me voy a la ciudad, yo no tengo ninguna profesión. Yo voy a llegar en una casa, me voy a sentar y ¿qué voy a comer? En cambio, que en el campo uno siembra, ya tiene una gallina, ya tiene la zanahoria, los repollos, esas cosas, y lo siembra, tiene de todo. Mira, yo me siento bien. Yo elegí vivir aquí, no fue por herencia, fue porque yo elegí este lugar para venir con mis hijos hace 13 años, y porque es muy lindo, porque está lejos como de la ciudad, pero igual estamos cerca. Yo me siento, estoy contenta porque sé que lo que comemos es sano, producimos nuestras verduras también. Y poquito a poco uno fue esto logrando ver los cambios. Y de verdad que cambió harto. Es harto trabajo, sí. Es mucho trabajo, porque uno tiene que trabajar todos los días de la semana. De domingo a domingo, si es posible, porque uno se hace sus luquitas peso a peso. Y uno no tiene sueldo, entonces tiene que ganárselas, ¿no? Y de eso tiene que comer. Uno come todos los días y a cada rato. Entonces, tiene que sabérselas, hacerlas y trabajarle. Porque igual si uno está en un campo, tampoco es la idea que el campo esté botado, porque sería re fácil pescar sus pilchas y te fuiste a una empresa, una fábrica o cualquier parte. Pero nunca fue nuestra idea esa. Que en el campo uno es libre, trabaja lo que puede hacer. Y cuando no tiene ganas de trabajar, no trabaja nada. Así de simple, pero sus tareas de la casa tiene que hacerlo, sí. Todas nuevitas, son todas señoritas chicas. Porque hasta este año, si Dios quiere. Pero están como gorditas, Gordas, po. Están gordas. Pero eso es bueno, po, ¿no? Sí, po. Ahí me las mantengo así. Súper tranquilo acá abajo, cuando llueve, por lo menos. Pura tranquilidad. Un poco solo, pero. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si al final hay que seguir. Es rico la naturaleza, porque uno en las mañanas ya se levanta temprano, es otro aire. Puedo trabajar la tierra, que es mi pasión, en todo caso. Mis manos en la tierra han sido la mayor alegría que he podido tener. Mi nombre es Patricio Alejandro Alegría Gravante. Soy nacido y criado acá. Yo salí un tiempo a estudiar en Puerto Montt, de la cual decidí retornar a mi zona, llevarle a mis padres, con de distintas maneras, entrando a la leña, ayudándole con la gente, salir a pescar, que es lo que más me gusta. Y no sé, para mí es todo acá. Me traiciona mis alas, ahí volar no puedo.
el cazador me busca por mis guaridas, por mis guaridas. ¿Dónde te vas? Ocupe su hola, mi vida. Hola. Ahí va. Cuéntame al señor. No, es gratis. En que nos compren. Sí. Tenemos que poner de nuestro... Bueno, de hecho la agricultura es conocida aparte ya. Pero como grupo sería bonito. Un sueño. Algún día puede hacerse realidad. Hacerlo realidad. Sí, no, yo pienso que es igual que varía que la juventud, así como los hijos de los del campesino, vea otra posibilidad de quedarse en el campo, ¿cierto? Sí. De que no el niño dijo, el joven vea que la salida es el pueblo y que si no es una oficina o es... No, pues ver que se puede vivir de del campo, ver, de, vivir tranquilo, vivir sin un jefe, vivir sin... Creo que la mayoría de la juventud, claro, y no solamente joven, claro, hay personas que no, yo no tengo, el campo no da para vivir. Sí, da. Les escuchaba a muchas personas, lo cual yo alego, pues discrepo, porque yo le digo, vivo en el campo, rica no soy, pero qué comer, pero no sí me falta. Vive, sí, la verdura, todas ver, las vivir en el que no tiene porque es solamente sano. Flojo. No le gusta, no le gusta claro. Estar en el campo. Pero yo pienso que para mí el campo es que los jóvenes viendo que si no hay sí campo, se puede... Si no, hay no emigrarían tanto del campo, alimento. Porque el turismo rural es sacrificado. Es sacrificado en el campo, porque claro. A la hora que uno se levanta, hasta la hora que oscurece, trabaja no en el para. Campo. Y después de la noche uno como mujer tiene que hacer la cena, después tejer o hilar, tiempo de invierno. Pero también es cierto que uno, yo digo, yo soy patrona y empleada, porque trabajo cuando sí, tengo claro. Ganas, cuando tengo fuerza de trabajar, y cuando no tengo me siento, me tomo un mate, estoy tranquila, porque nadie me manda. Yo he visto que los campos se están quedando solos, porque si bien es cierto la gente de edad, la que se dedicaba al campesino, que vivía en lugares a veces donde no había cabino, había que hacerlo a caballo, llevar sus cosas en carreta, el joven, los hijos de esos agricultores han emigrado a la ciudad y los campos se van quedando solos y la gente... Y la gente que está en los campos, la gente de edad ya se va quedando cada día más vieja y después pasan los años y ya les cuesta mucho hacer las cosas. Bueno, acá se ha perdido un poco la tradición, ¿eh? por la juventud ya la gente más joven sabe estudiar afuera y cuando vuelve ya vuelve formado de otra manera. Entonces es difícil volver uno a enseñarle otra vez a los jóvenes, es muy difícil. Si quedan todavía cultores, artesanos, los que juegan al palín, queda gente todavía en eso. Si estamos tratando de rescatar un poco la cultura. Bueno, sí, acá son pocas la gente que hay. Ahora, hoy día ya casi bien poca la gente está quedando en el campo. La gente joven, por lo menos, ya no están trabajando mucho en el campo. Son algunos nomás que trabajan, los otros se van a trabajar en la pesquera, se salen a estudiar. La gente joven ya no, son muy algunos los que quedan. Los que no siguen sus estudios, esos se quedan en el campo. Bueno, que se motiven ellos al campo, porque uno a veces va a la ciudad. Bueno, ahí nomás, ¿verdad que? Se van del campo y dejan a los viejos solos ahí, en donde viven. Al final los viejos se juzgan y venden igual porque no hay apoyo con los hijos que tienen. Eso es lo que pasa con la juventud. Entonces hoy día sí la juventud puede trabajar mejor, más fácil, porque hay herramientas, ¿no? Yo creo que eso sería bueno, que la juventud lo vea, lo piense dentro de su estudio. Que vean que la gente que joven que tiene un pedacito de tierra, que aquí está la vida, pero hay que trabajarla. No los podemos quedar sentados, tenemos que trabajar.
porque no es la idea quedarlos ahí, que los lleguen. No los va a llegar nada. Tenemos que nosotros luchar para poder que lleguen los recursos. Decimos la juventud ahora quieren más. En cambio nosotros no estábamos acostumbrados a esto, nosotros estábamos acostumbrados al sufrimiento, a aguantar. Nadie, no había esa facilidad que hay ahora. Ahora hay mucha facilidad. Al lado que se recueste uno tiene donde acudir. Muchos le tienen miedo al esfuerzo, muchos están como acostumbrados a la televisión, el internet, la luz eléctrica, pero hay otras cosas que, por ejemplo, uno puede vivir con una vela, pero es mucho más feliz porque tiene la tranquilidad, tiene buenos paisajes, tiene comida natural, que es lo más importante. No saben muy bien lo que quieren o lo que les gusta hacer, entonces si vienen acá si vienen aquí al campo, ya por lo menos van a ver si les gusta o no los animales, las plantas. Y es una opción de trabajo porque hoy en día cada vez se están alejando más la gente del campo. Ya no se ve. Algunos que tienen la suerte que la abuela o la tía tiene campo, ahí están en contacto, pero otros no. Entonces no lo ven como que también es una opción para estudiar, para trabajar, para emprender. Ella no tenía este mundo de la naturaleza, no tenía este mundo de los animales, no, del sí. Tema del turismo, ni tampoco lo que era ganadería, ni de campesino. Entonces, ella como que despertó como joven, yo creo que así como ella despertó en ese mundo rural, que es muy lindo, que ella lo anhela mucho ahora, creo que a muchos otros jóvenes les puede pasar lo mismo, y la idea es esa. Todos mis hijos viven fuera, ya no vivíamos ninguno en la isla. Porque ellos también, todos, pero yo no le había abandonado. Yo le digo, yo siempre sigo haciendo yo, siendo jinguana, jinguana, le digo yo, la jinguana. Ya queda súper poca gente. Todos salieron por trabajo, porque no hay trabajo. Porque cuando ya se puso mal a la pesca, la gente empezó a emigrar, a buscar otro, donde conseguir un peso, digamos, buscar trabajo. Por lo mismo, por lo que usted nos pregunta sobre los hijos, porque sí. Obviamente que uno no quiere que su hijo pase lo que uno está pasando, lo que uno ha pasado. El sacrificio que cuesta cuando uno no tiene estudios, cuando uno no tiene un título que pueda trabajar y más vivir en la isla, en el campo. Sacrificarse, trabajar duro para tener una papa que comer muchas veces, porque es difícil conseguir un peso en la isla. Entonces uno mismo empuja a que sus hijos traten de salir de la isla, que estudien, que saquen una carrera. Yo creo que todas las mamás de ahora pensamos así. Antiguamente a lo mejor no, porque se quedaban en el campo porque el campo le daba, pero ahora ya no es así. No puede ser así. Así que eso mismo empuja a que ya los hijos no sigan las tradiciones de esto, en trabajar y para tener un peso y no solamente para eso, sino que para que no se pierda y porque uno también nos gusta hacer esto. Pues no es que solamente uno lo haga por la plata, sino que es algo que uno lo lleva en el interior, dentro, digamos, no sabe, le nace hacer estas cosas. Yo tengo mi casa en la isla todavía. Tengo mi casa y tengo mis manilas, tengo quiscales, todo por ahí. Pero yo le digo, yo voy a ir igual voy a buscar allá mis materiales a mi casa. Y los traigo todos listos, ¿no? Así que ojalá que por el hecho de que los hijos salgan fuera no se pierda algún día. La idea que esto es que produzca. Y que uno se solvente todos sus gastos con y pague créditos y todas esas cosas. Igual que el estudio de los hijos, los hijos, nosotros nunca trabajamos en una empresa ni nada, solamente en el campo. Y gracias a Dios le logramos dar el estudio, que ciertamente el cuarto medio nomás, pero para nosotros fue un logro, porque
porque esto, nosotros no tuvimos esa posibilidad. Gabriel, conocí la verdadera felicidad trabajando mis plantas. Y cierto, porque el aire debe ser y todo. Bueno, y uno tiene que amar el campo para quedarse en él. Y hoy día hay que también ser bastante ingenioso para poder sobrevivir en él. Porque hoy ya no es como antes. Antes se quedaba el que no daba a estudiar, el porro. Ahora si uno no tiene iniciativa en el campo, no va a durar mucho. Empecé de a poquito. Empecé con una casa primero abajo, muy chiquitita, que no acá, otra más que tuvimos anterior. Y después empezamos con mi marido, hicimos otra casita más acá. Y ahora hicimos otra. Entonces, y tengo esto que tengo, que lo hallo harto. Para mí, en mi vida, en lo que yo no estuve estudio, tuve hasta sexto básico, salí a trabajar de 12 años, me sacaron de la escuela y fui a trabajar. Entonces, he trabajado toda mi vida, desde niña hasta hoy día. Entonces, ha sido duro, ha sido bueno y he pasado malo. Porque así toda mi vida fui a trabajar. Que antes los hombres, ellos proveían bien en la casa porque son todos pescadores allá. Los hombres son pescadores artesanales en la isla. Y antes había pescado, le iba muy bien en la pesca. Pero resulta que ahora ya no. Ahora ya no y pucha que sirven los pesos que así llegaron una esposa. Parece que lo que pasa es que el mundo antes era tan machista, la gente, que la mujer, por más que tenga ganas de hacer hartas cosas, si el marido no lo autorizaba, no le ayudaba, no, o los papás. Un logro entre familia, una familia unida, uno puede lograr hacer sus cosas. En el caso de él, cuando tiene trabajo afuera, yo lo apoyo. Y yo cuando tengo que hacer algo acá en mi invernadero, igual me ayuda. Afuera, donde hay que sacar las champas y todo, él es un apoyo. Y uno como mujer se siente bien porque se siente apoyada cuando uno tiene su familia. He tenido problemas con mi marido, ha sido muy bueno. Porque siempre me ha ayudado. Siempre me ha ayudado, me dice que él igual le gusta. No le queda de otra, pues tienen que... Sí, él siempre me ha ayudado, yo no de esa parte, de cuando estaba en la isla, de cuando empecé, siempre me había ayudado, me decía, anda, no. Él siempre, como yo no le pedía permiso, yo le avisaba, no, porque uno no le puede pedir permiso al marido. Yo le aviso, yo me voy y tiene que aceptarlo. Y como uno de mujer va logrando lo suyo igual, pues después ya uno va a tener sus luquitas propias. O sea, nosotros tenemos un solo fondo común y ahí de todo sacamos. En el caso mío, cuando yo vendo ya mis productos, voy a tener mis luquitas mías. Así que uno se siente feliz. Y uno aprende a sacar cosas de adentro. Porque si a ti te ven, aunque a uno de repente lo vean afuera, así como, ¿cómo te pudiera decir? Mal, así. Pero uno nunca puede caerse. Principalmente porque uno como mujer tiene que ser luchadora y querer lo que uno quiere, tiene que sacarlo adelante. O sea, yo dije, algún rato yo lo voy a trabajar, esto algún rato voy a hacer esto, todo lo soñaba como tenía que ser, todo así. Sí, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Algunos me dicen, no, cómprate un vehículo, no, esto. No, el costo está acá, un vehículo va a ser un gasto de plata. Y mientras que acá todos los tiempos voy a tener y nada. Entonces, y después empecé, porque viene mucha gente a la casa igual. Entonces pensé, hospedaje, futuro un hospedaje. Y ahora ya está todo, o sea, en octubre ya va a estar todo, yo creo, ya instalado ya. Ampliación. Tienes sola que poner tus precios. Tú no tienes nadie a quien preguntarle cuánto cobra una taza de café. Esto se maneja sola. Y no le preguntes a nadie porque tú sola tienes que darte idea cuánto puedes cobrar una taza de café. Porque tú eres dueña y señora de hacer lo que quieras con lo tuyo. Yo le dije, chuta, no puede ser así, pues le dije yo. Así. Entonces me sentí súper como bajoneada. Yo dije, chuta. ¿Y sabes qué hice? Un día fui al Alcahue, fui a la cocinería, me tomé un café, compré algo y de ahí partí. Así partí. Y no le pregunté a nadie más porque pensé que podía tener la misma desilusión otra vez. Y es bonito contar esta experiencia porque a mí, como le digo, me pasó eso.
Entonces hay personas que preguntan y yo le cuento mi historia. Y yo le digo, no, pues le digo, uno tiene que atreverse, aunque sea sola, dar un paso.